Es viernes, las dos niñas están dormidas. Espero que no sea tanto ruido. Son las 7:30 de la mañana. Ya es demasiado tarde para la cachetona. La cachetona nunca dura esto tan tiempo dormida. A lo mejor ella se cansó en la casa de mamá, pero está dormida. Pues Nani usualmente hasta las 9. No más tarde de las 9 se levanta. Pero la cachetona para las 7, 6:50 de la mañana más tardar está despierta. Así que estoy disfrutando de este silencio. Hoy es junio 5 y planes para hoy no creo que tenga. La casa no está en súper malas condiciones. Nomás tengo poquitos trastes que lavar de anoche de la cena. Creo que voy a echar una ropa a lavar, las toallas creo. Como me he sentido muy bien. Mateo se ha estado muy activo. Ayer tuve como que las... eran como las 7. Tenía mucho calambre y como presión otra vez. Así que me tuve que parar porque sentada, haz de cuenta como que ahí nomás estaba y como que... Así que me paré un poco y me hice para acá y para allá. Y estuvo bien. Nada serio. Todo lo que mi cuerpo pues tiene que hacer. Así que... Vamos muy bien, un poco nerviosa, pero es normal. Creo que me da más nervios por todo lo que está pasando, que voy a estar ahí nomás yo y José y no puedo tener a mi hermana. Y volví a hablar y todavía no puedo, nomás puedo tener a José allí en labor de parto. Así que todo sigue igual. Good morning. ¿Qué, mi amor? ¿Ya viste de qué hora son? 7:54, gordita. Casi las 8, mi amor. Vení, cuídate con mamá. Buenos días. Ay, qué sueño. Anoche nos bañamos yo y la cachetona. Por eso tenemos casi el mismito pelo. Nomás que a ella no sé por qué no se le hace con el mío, el de ella se le hace mal. Hola. 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 ¿Cómo te llamas? Hola. Ay, chinita, hombre. Así va a salir el baby todo chinito. Te pareces a Nani aquí. Y todavía falta una más para despertar y le queda una hora porque a las 9, sí, van a ser las 8. A las 9 la levanto, no la dejo que pase después de las 9 porque luego pues no duerme en la noche. Así que falta una más en esta casa para levantarse. Ya son las 8 y mi mamá no me ha hablado. Está dormida. Abuelita huevona. Híjole, me dice, mira, es bella, no hagas esa cara. Ay, abuelita dormilona. ¿Qué quieres comer? Sí. ¿Quieres comer? Sí. ¿Pero qué quieres? No, la ropa no va a la boca. ¿Quieres comer? ¿Quieres pan? Ahí a pancakes le hice pan y waffles ahí le hice pan. ¿Quieres cereal? ¿Quieres leche? ¿Quieres jugo? Ey. ¿Qué quieres? ¿Quieres avena? Yo quiero una avena. ¿Cómo es una avena? Quiero una avenita con lechita, con miel. ¿Tú qué quieres? Leche. ¿Leche? ¿Juice? ¿Juice? ¿Jugo? ¿Sí? Di jugo. Di jugo. Ando en bata. ¿Esa es una bata de dormir? ¿Quieres ese? Okay. Dámelo, aquí. Gracias. ¿Quieres jugo de manzana? ¿Eso es de mami, mami? ¿Mami? ¿Tú me la vas a dar? Okay. Le echo jugo con agua. Gracias. ¿A mi mouth? Ok. Espérate, deja agarrar mi agua. No, nomás. Oh, man. Nomás
desayuno, mi amor. Aquí estoy yo. Gracias. Adiós. Les digo que ando en bata y además me puse chorra porque iba a grabar hoy. Pero usualmente no me pongo chorra, nomás me dejo la pura bata. ¿Qué? Payasa. Ok, terminé poniendo el huevo de la cachizona en la servilleta porque sí me pasé de aceite y allá tengo su salchicha. ¡Huevo! Y mi avena ya está. ¡Yummy! Y aquí está el almuerzo de la cachorona, huevos, salchicha, uvas, y le gusta mucho el cuwep. Le eché tantito allí, y esto es de la tableta. Y nanis, are you washing your body? Yeah, I'm gonna put some soap on it. Okay. Nanis ya se levantó, y ya se metió a bañar. Yo ando con el pelo alzado porque ya me fastidió. ¿Te prendo la luz? Chata. You're welcome. Y nanis, que miren cómo se le hace el pelo. Se bañó y se le hace así porque tenía trenzas. Nani, Emily quería salchicha, huevo y nanis cereal. Y yo ya me cambié la bata que tenía porque me fastidia. No me gusta para andar, sino como para dormirme. Y ya me acabo mi avena. Ya eché las toallas a lavar. Tengo toallas lavando. Tengo que lavar estos trastes. Esta ropa no me queda. Honestamente no me queda, pero estoy a gusto. Estoy a gusto. Boom. Y mi cuarto ya está limpio. Miren, ya está todo aquí para esta criatura. Ya la maleta ya la tengo completa. Ya metí mi cámara grande y mi cargador. Así que esta ya está ready to go. Aquí me falta una cosa, creo. Ya me llegaron dos. Me falta una y luego ya les enseño lo que hay ahí dentro. Pero este cuarto ya se terminó de estar listo. Deja Paula tener aquí. Porque está bien cuidado de YouTube. Miren, la sala. Lo voy a dar una pasada. Voy a limpiar los sillones. Y las niñas aquí están jugando con plastilina. Y Emily anda en calzón. Vamos a peinarte ese pelo. Y vaya ya. Y Emily ya está lista. ¡Wow! A ver, mira, mami. ¡Wow! ¡Qué chicle booty! Ahora háblale a Nani. Ahí viene Nani. ¿Por qué sigue Nani? Come on. Oh no. Oh no. What the? Eso está. She broken. Y ahí está el de Nani. El de Nani le hago trenza. Porque su pelo se le enreda bien rápido. Pero está igual que Emily. Ya. Yeah. Las dos están the same. Oh, están peinadas. Ya no parecen muñecas rumbadas. Lo bueno que estas niñas, desde chiquitas, las peiné. Y aunque mi mamá me decía, no les duele la cabeza. Y yo como que, girls, se tienen que enseñar. Y Emily, pues lo bueno que no se quita los chongos. Al contrario, a veces le digo, vamos a peinarte y corre porque quiere. Pero lo bueno que desde bebés las peinaba. A Nani de chiquita la tenía con sus chonguitos aquí arriba y diademitas y toda la cosa. Así que por eso es que duran y no se quitan los pelos.
Como Emily, esto sí le dura. A veces se quita el moño, pero si se lo pongo mal, que le esté picando. Y Nanis, pues Nanis no se los quita. ¡Hey! ¡Nanis! ¿Tú por qué? ¿Azul? Ya están comiendo las niñas. Siéntate, booty. Ya están las niñas allá comiendo espagueti. Yo ya la ve. Yo que ando como que... No, ando limpiando profundo. Ya limpié la aspiradora que estaba, oh my god, hecho un asco. Creo que es la tercera vez que la lavo. Pero ya se tiene que secar aquí. Y el filtro que está aquí, que va aquí dentro, se está secando arriba, hasta el aire libre. Voy a partir esa sandía para cuando acaben de comer las niñas, pues puedan tener una sandía. Vamos a ver cómo sale. Por cierto, también, si miran aquí, ya está más vacío. Ya rellené cosas de arriba, las harinas ya hubo más lugar. Así que ya las sopas que estaban aquí, se acuerdan, ya cayeron allá. Así que vamos bien. Pensaba ir al mandado y ordenar comida, pero hay bastante. Tengo papas que puedo hacer en salsa, bastantes papas, así que... Saqué chicharrón, ese que está ahí es chicharrón. Esa es pechuga. Iba a hacer, hazme que la pongo atrás. Iba a hacer algo con pechuga para la cena, pero voy a hacer el chicharrón. Está ahí, ahorita lo voy a poner a cocer y dejarlo ya listo para no preocuparme. Tengo que hacer frijoles que no tengo, así que también ahorita voy a hacer eso. Pero primero, vamos a ver cómo sale esta sandía. Esa sí salió buena. La otra salió un poco, no sé. Creo que la voy a cortar, picarla pues, para no andar con las niñas por todos lados. Vete a sentar a tu silla, gordita. Oh, papel, Nani, give her a napkin. No sé cómo sabe esta primero. A ver. Súper dulce. Y así quedó toda la sandía picada y ya la voy a tapar para guardarla. Aquí voy a moler los de esos que usé para la salsa que voy a usar. Ah, no están tan cocidos, están como que más o menos cocidos, así que están como un poco crudos y un poco así para que se terminen cociendo con los chutneys. Dárselo aquí. Y eso va a ser la cena, así que ahora me tengo que preocupar por eso. ¿Tú qué quieres? ¿Tú te quieres ir a dormir? ¿Te quieres ir a dormir? Sí. Ven, vamos a llevarte a dormir. Emily, le encanta echar la ropa a lavar. ¿Y si yo la... ¿Mami? No. Ok, Emily. Ven, yo te ayudo. No. Ok, tú. Todo quiere ser de... ¿Mami? No. Ok, Emily. Yo me lo voy a echar jabón. Ahora sí, cocina limpia. Estos tazos están limpios, nomás que se están escurriendo aquí. Esto es lo que sobró de espagueti, pero todavía está caliente. Esta es la cena que está súper caliente. Ahora sí, bien dormida quedó. Ya seguro se quería dormir.
Y Nani está viendo Peppa Pig, pero también se está quedando dormida. Yeah, you are. You look like you're falling asleep. Y yo ya me voy a soltar mi pelo, porque ya no estoy en la cocina, ya no estoy haciendo nada que tenga que ver con comida. Así que ya me lo puedo soltar. Ay, me duele un tantito la cabeza. Pero miren, ahí está. Ahorita me voy a poner a editar un poco. Ahorita que la Cristina está dormida, déjale cerrar la puerta. Son las 1:11. Así que me voy a poner a editar un poco para no atrasarme mañana cuando tenga que subirlo. Acabo de ordenar el regalo de José del día del papá. Él quiere una hilera, ya sé, parecido una hilera, sí, una mini hilera para tener en el trabajo, para que tenga fruta, sandía, bebidas, más importante bebidas. Es una hilera chiquita, creo que de 4 pies, y él la quiere para eso porque todos los días está gastando como $2-3 en bebidas, comprando bebidas. Aunque aquí hay, te las puede llevar, pero igual se van a estar calientes de aquí que él quiera estar medio hipo. Así que le va a llegar el domingo, se lo iba a dar para el día del papá, pero se lo voy a dar antes para que ya no tenga que hacer ese gasto él de andar comprando bebidas todo el tiempo. Hello. Hello. ¿Qué? ¿Tu pie? Oh no. Oh no, tu pie. ¡Tarán! Se me una hora, ya son las 2 de la tarde y yo todavía no termino de editar, pero como quiera está bien. ¿Qué? ¿Ya o better? ¿Ya te estás diciendo? Mira, Nani, un tal. ¿Está bien relajada sin mí? ¿Boli? ¿Quieres un boli? Sí. Ok, ahí voy. ¡Hola! Aquí anda, miren. Se me olvidó que yo tenía toallas en la secadora. Así que voy a sacar esas y voy a echar la ropa. Oh, miren, aquí está el filtro de la aspiradora. No le puse suavitel en la ropa. Se me pasó. Upsi. Nani ya anda comiendo sandía. Bien a gusto ella. Están haciendo un poco de arte. Ya me hice una trenza en el cabello porque no soporto tampoco suelto. Así que los días van a seguir allí, tan a gusto ellas.
yo voy a terminar aquí, avanzarle en lo que pueda editar, en lo que estas niñas se entretienen haciendo un poco de arte. Let me see. Dice Nani que es sorpresa, así que vamos a ver. Let me see. Vamos a ver. Family. Oh, you drew a baby. Baby, Mateo. Why is daddy so crazy? Baby. Miren cómo le hizo el pelo a José. Mira, puso family y ahí está José. Yeah. The baby. The smallest one right there is Emily. The lines are like the Emily. That's a sun. Huh? Sun. That's not a sun, it's a rainbow. I like how you put rainbow in family. Digo que me gusta cómo puso las letras de familia en inglés, pero diferentes colores: rojo, naranja, amarillo. ¿Es that green? Yeah. Verde, azul y morado. Wow, put in the refrigerator. Thank you. ¿Qué te pasó? Tu pie. Pues, la iPad está muerta. No la ha cargado. No, no prende la iPad. Nani, oh, I thought you were gonna fall. Careful. Ten, más, haz círculos. Bájate de ahí. Oh. What do you like? Lo que pasa cuando Emily escucha una ambulancia. Choose which one. This one's Harry. This one has this shaving cream. Okay, este. Harry. Yep. Yeah, it's really good idea. You can just take out the hands. Yeah, shave it. The fue un error que escucharan la ambulancia. Últimamente Emily ha tenido agarrado la costumbre de cantar canciones todo el santo día. Todo el día pasa cantando Baby Shark, pasa cantando Boomerang, pasa... pasa cantando The Wheels on the Bus, pasa cantando la Witsy Witsy. ¿Cómo le hacen los babies? ¿Cómo le hace el baby? Está cantando. Ay, y Nani todo el día se la pasa hablando de Roblox, todo el santo día. Hable y hable de Roblox. ¡Sáquenme de aquí! ¡Nani! Come here. Frijoles. Nani se siente. Oh my god, you're so tall. Oh, y yo soy 5 pies 4 pulgadas, imagínense. Nani siempre es la que se encarga a lavar, a limpiar los frijoles, ¿ah? Mm-hmm. Whose job is that? Mine. Yours. No, it's not. Nani, you don't have cheeks. Where's your cheeks? Where's your cheeks? Nani no tiene cachetes. You just have bones in your cheeks. You just have a cheekbone. Mommy, how do you get your cheeks fatter? Like this.
Me pregunta que cómo agarra cachetes y digo yo, así. A ver, nada, Nemesis. ¡Ay, oh, no, 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 no! ¡Ey! ¡Mami, sí! ¡Mami, vas a tirar agua! Mira, ahora como Nani, mira. ¿Quién tiró agua? ¡Y dale como Nani! A ver, Nani va a limpiar frijoles. Yo voy a lavar estos trastes chiquitos de poquitos de aquí. Ya terminé de cocer los chicharrones porque no los terminé de hervir, no dejé que hirvieran. Emily, no, no. Ven. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú qué vas a hacer? A ver, ¿qué te pongo a hacer a ti? Hola, ¿cómo estás? Te voy a dar este jugo. Este, orange. Cool, que es mucho azúcar. Payasa. Ok, voy a dejar que Nani haga los frijoles, son las 4:14 y ya terminé de hacer esto. Creo que voy a lavar esos platos y voy a dejar mi cámara cargando porque ya me está flasheando la pila. Vamos a hacer unas tortillas de harina. Estas niñas quieren tacos. Tortillas con frijoles, pues. Ahora sí, that's hot, Andrea. Ahora sí, ahí están las dos niñas. A mí le di un taco porque, pues, ella nunca, es rara la vez que come tortillas con frijoles. Así que no sé si voy a comer tres, más que le di uno. Y Nani sí come bastantes tortillas con frijoles, así que ella me pidió tres. Y yo estoy preparando las otras tortillas para la cena. Para cuando llegue José ya esté todo listo. Y nomás se va a comer tres tacos porque es demasiada harina y luego le voy a dar un montón de fruta y agua. Para que no, pues... No hay que ser tapazón. Y ahora sí, se cierra la cocina. Deja cerrar aquí. Ahí está la cena, las tortillas hechas. Ya lavé los trastes que usé, los frijoles ya los saqué. Pero miren, están todavía calientes. Pueden ver ahí. Si quieres que se enfríen, los voy a meter a la hilera. ¡Vente! Ya me voy al cuarto. A ver mi novela, que va a empezar ahorita como unos 4 minutos. Esto ya lo voy a poner acá en el closet. Falta el filtro todavía. Así que no lo voy a poner en la aspiradora porque si lo pongo se me va a olvidar que no trae filtro. Y así lo puedo dejar aquí. Y así me voy a dar cuenta que no tengo filtro todavía. Y las niñas ya terminaron de cenar. Y ahora sí me voy a acostar. Ahorita está la rosa, creo. Ya. Les digo que esta niña pasa cantando todo el día ya. ¿Vas a ser cantante? Sí. ¿Vas a ser cantante? Sí. ¿Vas a ser cantante? Sí. ¿Vas a ser famosa? Sí. ¿Y le vas a dar mucho dinero a mami? Sí. ¿Y a daddy? Daddy. No, ¿a daddy no? Daddy. No, daddy no. Daddy. ¡No! Es daddy. ¡No! ¡Daddy! Vete a la sala con Nani. Daddy. Vete con Nani, para que mami mire mi novela, para que yo mire la novela. Daddy. ¿Te vas con Nani a la sala? No. Sí. No. Okay, aquí quédate. Esta niña por todos lados me sigue. Estas niñas quieren palomitas. ¿Ay? Así que les voy a dar una bolsa para las dos aquí y voy a estar aquí. Sí, popcorn, espérate. Mami, está. Mami. Quédate, está caliente. Mami. Espérate. Y ya la que quiera más, pues que vuelva a agarrar otra vez. Llévasela a Nani. Aquí es de Emily. Llévale esa Nani. Sí, empezó mi novela, estaban comerciales. Y si quieren más, Nani, if you want more, aquí están. Okay. You finish all of it. No te acabes the entire bag. Porque tú eres así. ¿O saben más de family? Yeah. You only get a second refill and that's it. No, Nani. Emily has your bowl. Oh, ahí te lo puso. You only get another refill, Andrea. Le estoy diciendo que me puede rellenar esas dos veces porque es capaz de llevarse todo, comerse todo el desempropósito
para no dejarle a Emily ninguno. Así es, Nani. Es muy, es, ¿cómo se dice? Es vil. O sea, se come todo rápido, 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 para no dejarle la cachetona. Por eso le estoy diciendo que nomás puede rellenar su esa copita dos veces. Esa y la que viene, y Emily igual. Pero Emily con esa y una mitad tiene. Pero si a Nani no le pongo alto o límite, se lo acaba todo para no dejarle nada en... Ya se está llenando la boca. Ok, ahorita que estaba editando me di cuenta que accidentalmente borré el clip donde estaba abriendo el paquete de Irene y de Karina, que compraron algo de mi registro de Target. Por más que puse, por más que quise recuperarlo, no pude porque le puse borrar permanent. Y notaba mi voz en mi computadora, no lo pude encontrar. Así que, sorry, esas chicas saben quién son, es Irene y Karina, pero les voy a enseñar por las que no tienen Instagram. No sé quién me regaló qué, ya no me acuerdo. Oh, creo que este es de Irene. Creo que este es Irene. Irene me regaló este de aquí, que venía con una notita. Oh my God, I'm so sorry. Accidentalmente borré ese clip. Mi cabeza ahorita no está aquí conmigo. Estoy como que por todos lados, I'm all over the place. So I'm an emotional wreck. O sea, estoy... Ahorita mis hormonas no están conmigo. Soy un caos. Lloro, río, me enojo. Honestamente no estoy bien. Pero es, o sea, estoy bien, pero mis hormonas no están bien. O sea, estoy de un humor, de un genio. Todo me molesta, todo me hace llorar. Así que no sé por qué lo borré, no sé cómo no lo vi. No sé, whatever. Así que yo sé que esto es de Irene. Vino con una notita y en el clip que borré había, le había dicho muchas gracias. Pero te voy a dar las gracias aquí porque pues no lo viste. Pero lo viste en mi Instagram donde te dije gracias. Así que eso es lo que me dio Irene. Que está súper bonito. Estoy esperando que llegue más ropa que ordené. Para poder lavarlo porque pues esto es una gastadera de agua. Así que ya que llegue todo lo demás pues lo voy a echar a lavar. Pero por ahorita no puedo... Así que esto es de Irene, que se me hace bien bonito y creo que esto me lo voy a llevar al hospital para ponérselo porque es de recién nacido. Así que esto es de ya. Este también se me hizo súper hermoso, miren. Es de ballenitas, no sé si alcanzan a ver. Wow, no miren mi cara. Y es sin mangas, así que muchas gracias Irene. Y este es de Karina, son unos pantaloncitos que tienen aquí para no andar preocupándome por calcetines. Así que este es de Karina García, creo. Y este también lo agarró Karina. Así que muchas gracias, chicas, de todo corazón. Gracias. Creo que, miren, tengo un montón de guantecitos. Creo que este me lo voy a llevar a la maleta, en la pañalera, el que me dio Irene. Les digo que estoy saque ropa y pongo ropa. Saco y ropa, saco lo que yo metí y pongo lo que ustedes me dan. Quiero llevarme este, con este, a rato paso a Target a ver si encuentro unos guantecitos como color de este azul, que viene siendo que azul marino, creo. Si no, me llevaré esos blanquecitos de aquí y... Pero estos de aquí ya está limpio. Eso todavía no. Así que se me hace bien bonito. Muchas gracias, chicas, de todo corazón. Eso también alguien de ustedes me lo dio, no me acuerdo quién fue. Pero eso ya está lavado, eso ya lo lavé con otra máquina. Así que muchas gracias de todo corazón. Y aquí se va a acabar el vlog. Ayer no terminé el vlog, no lo acabé. Mi novela era en especial de 2 horas. Así que se acabó, empezó a las 7. Se acabó a las 9. Entonces esa hora se acabó a las 9. Me quedé acostada. Les digo que ando como que fastidiada, nerviosa. Como que ya me están entrando los nervios. Ay no, honestamente no sé ni a dónde traigo la cabeza. Ya quiero aliviarme para allá. Este es el embarazo emocionalmente más complicado. El que más me ha tocado las hormonas. El que más me siento como frustrada. Me siento muy sentimental. Por cualquier cosita lloro. Pero igual, a veces me fastidio. También tengo que se me olvida bastante las cosas. Voy al cuarto y digo, ¿a qué vine? Y me enojo conmigo misma. Digo, ¿cómo se me olvidó? Así que... Este bebé, estas hormonas sí jugaron con mi cabeza esta vez. Sí jugaron con mis emociones porque con Nanis ni con Emily lloré. Este embarazo me trae llore y llore por cualquier cosa. Espero que hayan disfrutado de este vlog. Si así fue, no se olviden suscribirse para que la familia siga creciendo. Que vamos creciendo súper mega rápido. Muchísimas gracias. Vamos súper rápido. Vamos como 100 y cacho suscriptores por día. Así que
muchísimas gracias. Espero que lo estén disfrutando de todo este contenido. Si así es, no se olviden de manita arriba. Vayan a la comunidad, que allá sí pueden comentar. Ya les expliqué cómo pueden ir a verme allá. Y allí, en cuanto pueda, contesto. Así que espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos muy pronto. Bye.